d'amore per bene. Pues hemos visto ya cómo se daba el primer encuentro entre los dos amantes, hemos visto la fiesta magnífica con la que Capuleto está recibiendo a sus amigos y celebrando un cumpleaños de Julieta, que es creo el número 14. Es algo que impresiona a las mentalidades modernas, es que una de las grandes amantes de la literatura es una niña de 14 años. Pues sí, los tiempos han cambiado, ¿verdad? En aquel entonces ya creo que a los 17 años eran quedadas. Ciertamente, es lo que comenta Gertrudis. Hay algunos pasajes que se advierte que han sido omitidos en esta puesta en escena. ¿Quién decide esto, Enrique? ¿Cómo se hace? Bueno, en la ópera tiene que haber una gran conjunción entre el director musical y el director de escena.
y entre los dos se va construyendo, por ejemplo, en esta ópera que tenía que decidirse respecto a qué pasajes se iban a tocar y cuáles iban a ser cortados, puesto que la obra en su original y en su versión integral es larguísima, dura 3 horas y media más o menos, no tengo el dato exacto, pero es muy larga. Y pues entre el maestro Enrique Dimecke y el maestro José Antonio Alcaraz, se juntan, trabajan, ven las posibilidades y deciden un resultado final, que es muy afortunado. Tienes el respeto completo a Shakespeare, toda la trama ocurre, y musicalmente es interesante, y para el público no es una versión pesada de Romeo y Julieta, como en algunos teatros se ha presentado. Bueno, este es el camino que me pedías, ¿verdad? Sí, al trabajar con esta partitura me di cuenta que en la mayoría los pasajes omitidos son pasajes de repetición, por ejemplo, en la fiesta. Esto obedece sin duda a la mentalidad moderna y obedeció en su momento el hecho de poner tantas repeticiones a una necesidad y a una estética que privaba, ¿no? Se abundaban, todavía no se olvidaban los tiempos del aria da capo, o sea, un aria que se cantaba prácticamente 2 veces. De pies a cabeza. En este caso, pues toda la fiesta creo que se hace da capo, y esto ha sido, me parece que misericordiosamente abreviado. Pues sí, y es interesante también lo que mencionabas de la Julieta, ¿verdad? De 14 años que ya se tiene que casar porque se le está yendo el tren. Todavía no había trenes en aquel entonces, pero ya se le estaba yendo el tren a Julieta. Y el último tren era un conde de París, que no aparece para nada más que mencionado. Pues sí, es una de las libertades que se toman los dos directores, el escénico y el musical, entre sus cortes, y omitir inclusive un personaje que consideran ellos que no es básico para la trama tenerlo en el escenario, aunque siempre se le menciona, ¿verdad? Es una presencia. Está allí, aunque nunca aparece en el escenario. Y me parecía, te repito, interesante el comentario respecto a la edad de Julieta. Volviendo un poco a la interpretación y a los estilos de interpretación, voy a hacer cita de las conferencias que recientemente dio el maestro Eduardo Mata dentro de sus presentaciones que tiene él por medio del Colegio de México, del cual es miembro, y hablaba de la interpretación y de cómo ha cambiado con el pasar de los años. Él hablaba del director de orquesta. El director de orquesta en la primera parte del siglo XX era un director descompositor. Tomaba las partituras y verdaderamente cambiaba los matices, cambiaba dinámicas, articulaciones, cambiaba mil cosas en la partitura, y esa era su versión. Si me permites, esto era como una reacción al papel que tuvo en un principio cuando por primera vez sintió quizás la necesidad de un maestro director. Era nada más un marcador de tiempo. Y fue ganando terreno hasta tener todo el terreno. Pues imagínate qué tan marcador de tiempo era, que tú sabes de qué murió Lully, ¿verdad? Lully era, además de compositor, era director. Y en aquel tiempo, en lugar de batuta, utilizaban un bastón largo así, y el tiempo se marcaba golpeando el piso. En una de esas se golpeó el pie, se le complicó la herida que se provocó, y murió de este accidente, ¿verdad? Accidente de trabajo. Volviendo a lo que mencionaba el maestro Eduardo Mata, el intérprete, el director de orquesta, se toma todas las libertades del mundo queriendo decir, bueno, yo soy intérprete y yo puedo hacer mil cosas con la partitura, y de pronto llega un Toscanini que rompe con esto y empieza a sujetarse completamente a lo que hay en la partitura y tomando libertades dentro de ese rigor. Y de ahí nace el director de orquesta moderno, que se respeta hasta la última marca en la partitura y da toda la libertad de interpretación dentro de detalles mucho más finos. Creo que son unos temas que conviene abordar después de disfrutar de este segundo acto, que consta casi enteramente de la famosísima escena del balcón. Veamos este segundo acto.
mer.